fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. TVC Noticias del Mediodía. Autoridades venezolanas mantienen algunas restricciones en el paso fronterizo, lo que ha obligado que varias personas deban cruzar por las trochas. Desde Cúcuta, información en directo. En Necoclí, las autoridades locales han solicitado un mayor control migratorio para la llegada de ciudadanos haitianos. Al día llegan 1.500 de ellos, pero solo 500 pueden salir de este lugar. Ampliación en minutos. En Bucaramanga hay más de 3.000 pasaportes represados. El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que estos documentos serán devueltos a la Cancillería. Siniestralidad en vías. Entre enero y agosto de este año en Bogotá, registradas 302 muertes en accidentes de tránsito. 117 son motociclistas. La Secretaría de Movilidad tiene como objetivo reducir estas cifras. Escándalo en Francia. Cerca de 230.000 niños fueron abusados sexualmente por miembros del clero desde 1950. El Papa Francisco expresó vergüenza y horror. Colombia viaja a Uruguay para su juego por eliminatorias. El técnico Rueda define la convocatoria de algún futbolista que reemplace al lesionado Borja. Todo en nuestra sección deportiva. Ya nos vemos. La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram tuvo consecuencias hasta en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aunque no se debió a un ciberataque, el colapso provocó pérdidas millonarias. Hoy en Cultura hablaremos de la comida saludable, un tema que aborda Antonina Canal en su primera publicación literaria. Bienvenidos a RTVC Noticias, conectados 24/7. El paso fronterizo entre Colombia y Venezuela seguirá operando con el sistema de pico y cédula. En lo que respecta al tránsito de los vehículos de carga, aún las autoridades evalúan requerimientos técnicos para permitir este paso por los puentes internacionales. Saludamos a Lisa Díaz en este recorrido especial que vamos a hacer sobre esta temática. Ella es enviada especial de RTVC Noticias. Lisa, buenas tardes. ¿Cómo está la situación en el puente Simón Bolívar? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El panorama que se vive aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar es que hasta ahora empiezan a llegar los estudiantes que ya han terminado su jornada e inician su regreso a sus casas. Sin embargo, nosotros hemos estado desde muy temprano en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, donde aún permanecen los contenedores y se espera que en horas de la tarde los puedan retirar. Igualmente fuimos testigos de algunas molestias por parte de los ciudadanos venezolanos, quienes no los han dejado ingresar, y es que las autoridades venezolanas aún mantienen ciertas restricciones, lo que ha obligado es que varias personas ingresen por las llamadas trochas. Que íbamos a pasar por el puente y no lo dejaron pasar. ¿Por qué no lo dejaron pasar? Que dicen que tiene que ser una excusa médica. Ante algunas restricciones que mantiene el gobierno venezolano en el Puente Internacional Simón Bolívar, algunas personas deciden nuevamente cruzar por estas trochas. Esta es la imagen que se ha registrado en horas de la mañana, decenas de personas cruzando el río. Muy importante hacer una advertencia y claridad. Colombia no tiene ningún tipo de restricción de ingreso al país distinta del pico y cédula. Mientras que el panorama en los puentes internacionales es de poca afluencia. Que presentaron la cédula colombiana, yo soy colombiana y me dejaron pasar. Ahorita la salud me la tratan en Colombia. Pero no, con los requisitos no he tenido problema. Aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander continúan los contenedores en medio de la vía, así como ustedes pueden observar al fondo. Se espera que en horas de la tarde estos sean retirados. Recordemos que una de las medidas del gobierno colombiano en el paso fronterizo es el pico y cédula. Esta imagen que ustedes están observando es la que hemos podido evidenciar durante toda la mañana. Varias personas que han intentado ingresar a Colombia e igualmente regresar a Venezuela, pero lo han hecho por esas trochas, por donde ustedes están observando. Varias personas han manifestado
que no los han dejado ingresar y que lo que les están exigiendo es un certificado, algo que les certifique que realmente tienen o requieren una atención médica tanto en Venezuela o aquí en Colombia. Por otro lado, les cuento que en la Universidad Libre, donde se está llevando a cabo el 13º Congreso Internacional de Derecho, hoy contará con panelistas de España, México, Chile y Panamá. Para los actos de clausura de este congreso estará presente el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Me despido desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Lisa, muchas gracias. Feliz tarde. Inician los actos del Bicentenario de la Constitución de 1821. La primera carta de Colombia que exalta un pasado compartido con Ecuador, Panamá y Venezuela. Saludamos a nuestro enviado especial en Villa del Rosario, también ahí en Cúcuta, Diego Giraldo. Muy buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de la conmemoración? ¿Qué tal? José Fernando, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en este momento en el centro histórico del municipio de Villa del Rosario. En esta parte fue donde se firmó la primera constitución del país hace aproximadamente 200 años. Vemos al fondo la capilla en donde se hizo este primer acto conmemorativo y donde se celebró la firma de la constitución. Además, en esta capilla de Santa Ana también se encuentra en la parte histórica con el templo en donde se promulgó la primera constitución de la República de Colombia. El presidente de la República ha confirmado que estará aquí en las próximas horas encabezando estos actos de conmemoración de los 200 años de la Constitución Política Colombiana. En 1821 se expidió la primera Constitución Política de Colombia, conocida como la Constitución de Cúcuta. Esta tuvo como objeto la creación de la Gran Colombia. El presidente Iván Duque encabezará una serie de actividades para conmemorar los 200 años de nuestra primera Carta Magna. Estaremos esta semana en la ciudad de Cúcuta, celebrando además los 200 años de nuestra primera Constitución, la Constitución de la Gran Colombia. Esta conmemoración tiene como objetivo sumar esfuerzos nacionales y regionales para generar impactos positivos en zonas estratégicas del país, buscando la valoración colectiva del patrimonio histórico y la solidaridad entre los gobiernos y los pueblos de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, junto a la revitalización de la economía. El centro histórico de Villa del Rosario fue declarado monumento nacional, como lo pueden apreciar ustedes en este momento en las imágenes. Se están adelantando los preparativos para iniciar esta conmemoración que se realizará mañana. Hoy hay diversas actividades. El presidente estará llegando al final de la tarde para cerrar la cumbre de gobernadores que también se adelanta acá en el municipio de Villa del Rosario. Y uno de los principales intereses no es solamente resaltar la parte cultural, sino también motivar y promover la reactivación económica del país. Desde Villa del Rosario, en Norte de Santander, Diego Giraldo, en RTVC Noticias, conectados 24/7. Hace pocos minutos, el presidente Iván Duque habló de la reapertura de la frontera con Venezuela y de las conclusiones de la reunión que sostuvo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Saludamos a Omar Hernández, él desde la Casa de Nariño. Omar, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen? Hola, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues el jefe del Estado hizo ahínco sobre el tema de la seguridad en esta apertura de la frontera con Venezuela, donde el jefe del Estado dijo que es importante tener los controles de parte de los dos países, en este caso por las partes de las autoridades de Norte de Santander y por el lado de Venezuela de Táchira, importante en el sentido de las normas de seguridad y también de bioseguridad, por eso debe ejercer un control en este sentido. Y sin duda, el jefe del Estado también ha dicho que la expulsión en enero de 2019 en materia diplomática pues fue lo que fragmentó esta relación, por eso es importante y tiene establecido la reapertura precisamente en el tema de las relaciones con Venezuela en cuanto al caso diplomático. Nosotros estamos abiertos a que si hay las condiciones y si hay las garantías se pueda restablecer ese servicio consular. En las últimas horas el jefe del Estado se reunió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde se trataron varios temas. El pilar sin duda fue el materia de movilidad, donde se están buscando estrategias pues para darle apoyo, no solamente en materia de recursos financieros, sino también dentro de las estructuras y el plan que se tiene trazado. Pues de otro de los puntos fue endurecer las penas en materia de hurto, y para eso se está buscando un lote en la capital del país para darle precisamente punto visto a este tema de la seguridad en la capital colombiana. Endurecer los mecanismos de sanción penal cuando se están presentando hurtos calificados o hurtos con armas como armas traumáticas, donde lo que esperamos es que tengamos una capacidad de sanción más efectiva, más dura. ¿Ya? ¿Ah, no?
Sebas, estamos fuera. Sebas.